si lo doblan de este lado, se encuentra lo que son los costos. Estos los costos, manejamos una inscripción por año de 1,700 y la mensualidad de 850. Ahorita con el plan de becas que mencionaba el profesor, tenemos un descuento en el pago de la inscripción anual. En vez de pagar 1,700 por año de inscripción, van a pagar 1,000 pesos. Y la mensualidad se reduce a 700 pesos en vez de 850, ¿sale? La ventaja de los costos que nosotros manejamos es que son congelados, desde que entran hasta que salen, a diferencia de otras universidades que pues les manejan un costo para entrar y pues ya después en segundo o tercero pues ya les están aumentando, ¿no? Con nosotros se mantiene hasta que salen. Esa es una de las ventajas que cuenta la universidad. Estamos ubicados en Jalapa, a un costado de Plaza Cristal, en la parte de atrás de la vía, en la calle Teotihuacán, en el número 91 y en el 22. Aquí en el tríptico, si se dan cuenta, está un pequeño croquis de la ubicación para que puedan ubicar la universidad. ¿Sale? ¿Alguna duda, chavos? Principalmente ahorita estamos manejando lo que es primaria y preescolar, ¿sí? Ustedes como líderes para la educación, pues conviven con los niños. Ahorita es una oportunidad, si tienen la inquietud de estudiar para maestros, pues esta es la oportunidad que tienen para experimentar, por decirlo así, ¿no? De vivir la experiencia de convivir con niños, con padres de familia, de verlos cómo ellos van avanzando, ¿sí? De ayudarlos a salir de la ignorancia, porque pues la verdad en las zonas rurales la SEP es muy difícil que lleve por la cantidad de niños que hay. Entonces CONAFE, durante estos 42 años que tiene trabajando en este, pues en el campo educativo, pues ha servido de mucha ayuda para muchas comunidades, pues les ha ayudado a salir a los niños adelante, ¿sí? Y hay muchos profesionistas que ahorita nos comentaban, precisamente nos encontramos con una persona que nos comentaba que estudió CONAFE desde preescolar, primaria, y ahorita pues es un profesionista, ¿no? Entonces a nosotros nos da mucho gusto saber eso, que sí se puede salir adelante aquí en CONAFE, y pues qué mejor que aprovechar la oportunidad que les está brindando. Ahorita muchos alumnos tal vez no tienen las posibilidades económicas de estudiar o de entrar a una escuela, entonces CONAFE les está brindando la oportunidad de participar con ellos como líderes para la educación y les está brindando una beca de 30 meses, ¿sí? Para que para el siguiente año ellos puedan seguir estudiando y mientras ellos están dando su servicio, se les está dando un apoyo económico, ¿sí? Para cubrir sus gastos. Entonces, pues es una magnífica oportunidad para aquellas personas que no pueden entrar a estudiar directamente a una escuela en estos momentos, ¿sí? Pues sí, porque pues ya ven que la economía está en estos momentos muy difícil, ¿no? Entonces, a veces muchos estudiantes por eso dejan, ahora sí que las carreras, ya no estudian, buscan otras opciones, pero pues no es más importante que seguirse preparando, ¿no? No quedarse así como que pues ya no terminé la secundaria o la preparatoria y pues ya ahí me quedo, ¿no? Sino que seguir buscando oportunidades para ser alguien en la vida, tener una carrera, tener una mejor vida, ¿no? Para nuestra familia, tanto para nosotros como para nuestra familia, ¿no? Entonces, en estos momentos CONAFE, pues les está dando la oportunidad a esos jóvenes, ¿no? Que tal vez en su casa, pues el recurso económico es bajo, ¿sí? Y pues qué mejor que pues tratar de apoyar a los jóvenes, ¿no? De hoy en día. Entonces, pues espero que se animen a participar con nosotros y recorrer ese camino que es muy bonito, porque conocer muchas comunidades, convivir con la gente, realmente es algo muy, muy, muy bonito. Y adquiere uno mucha experiencia como persona, como ser humano, crece uno, se hace uno más responsable y pues ya ve uno la vida de otra manera, ¿no? ¿Alguna página o dónde pueden encontrar a CONAFE? Algunos jóvenes que ahorita en estos momentos no pueden estar aquí, ¿de qué manera los pueden localizar para tener más información? Bueno, pues mire, la sede se encuentra aquí en Naolinco, sí, se llama Región Naolinco. Está ubicada en la calle Matamoros número 23, sí, Colonia Mundo Nuevo, y pues ya nuestros teléfonos son 279-110-1123, sí. Nuestro correo electrónico pues es conafenaolinco@outlook.com. Ya el Facebook pues es CONAFE Naolinco, sí. Entonces pues ahí nos pueden localizar. Algunos de nuestros compañeros van a estar ahí atendiéndolos, sí. Los días en que
pues vamos a estar ahí, o más bien los requisitos, le digo los requisitos, exactamente. Tener de 16 a 29 años, ¿sí?, de edad. Deben llevar su acta de nacimiento, su CURP, su IFE, seguro popular, certificado de educación, ya sea secundaria o media superior, lo que estén estudiando, lo que hayan estudiado. 6 fotografías tamaño infantil, blanco y negro. Esos serían los requisitos, ¿sí?, durante su, su labor docente, ¿sí?, durante su servicio. Y pues al término de ese ciclo se le va a otorgar una constancia que acredite el servicio que ya estuvo realizando, ¿sí? Aparte se le va a dar una beca de 30 meses, ¿sí?, para que continúe sus estudios, ya sea en una carrera técnica o en una carrera pues más larga, ¿no? Pues se le va a estar cubriendo con la beca sus estudios. ¿Sería lunes a viernes o es toda la semana? Pues empezaríamos el día 4 de julio para los interesados, y pues sería del 13, la información inicial intensiva iniciaría el 13 de julio. Ese sería, el 13 de julio se inicia lo que serían los cursos ya, ¿no?, la capacitación. Y pues a partir del día 4 de julio, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, sería más o menos la información que les puedo dar. Misantla, muy buenos días, licenciado. ¿Nos puede dar informes acerca de las carreras que está ofreciendo el Tecnológico Misantla? Claro que sí, tenemos 8 ingenierías. Tenemos industrial, sistemas computacionales, gestión empresarial, bioquímica, tenemos electromecánica, civil, y una que viene quitando lo que era licenciatura en informática, ahora se llama ITICS, que es tecnologías de la comunicación. Son las 8 carreras que tenemos ahorita, estamos ofreciendo. Así es, tenemos el sistema también abierto los sábados. Es ingeniería industrial, gestión empresarial y sistemas computacionales. ¿A partir de cuándo abren las inscripciones? Tenemos ya abierta la entrega de fichas, tienen que ir a Misantla. Tenemos una página que se llama www.itcm.edu.mx. Ahí encontrarán toda la información y los teléfonos de Tecnológico. Para que les den lo que es la información, los días que pueden ir a recoger su ficha y en qué horario. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 y media y de 3 a 5 de la tarde. ¿Los costos de la inscripción? Tenemos costos de las fichas, del escolarizado son 1,100 y del sabatino 1,200. Sí. 1,100 y 1,200. 1,100 y 1,200, la ficha. ¿Cuál sería un mensaje para todos los jóvenes que nos están viendo en este momento, maestro? Que nuestro deseo es que estudien con nosotros. Es el mayor deseo porque trabajo ahí. Pero si no puede, que estudie en cualquier lugar, pero que estudie porque es por su bienestar nada más. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, maestro, por darnos esta información. Y pues...